errantes, acompañados de la inocencia, son sus vuelos estampillas que marcan destinos. Viajeros nocturnos cuando no les alcanza el día o diurnos. Quizás un mar tempestuoso como el de Rusdal transmita la profundidad de un vuelo que ignora las sombras. Habitan todas las rosas de los tiempos en el batir de sus alas. Transoceánicos trasladan en sus alas geografías, nubes, tempestades. El vuelo migratorio aparentemente comenzó. Ciudades como Puerto La Cruz, Turmero y Caracas notificaron la llegada. Y aquí unos registros de sus dinámicas correrías. Momento de alimentación en el Parque del Este en Caracas. Luego del increíble viaje para un par de alas, una parada para recargarse del titánico vuelo. No hubo multitud que los recibiera, no son celebridades. Comienza así otro ciclo de transformaciones para el playero coleador, y esas motas de sus cuerpos desaparecerán durante su invernada en el trópico. Se asemeja a un corredor élite y el meneo de la cola lo distinguen de inmediato. También tiene un nombre que lo ilustra, sin gasolito, mejor alzacolita, como lo llaman en México. Tanto este playero solitario como el playero coleador pueden coexistir pacíficamente como los vemos. Son compañeros en el mismo vuelo. Quizás juntos cruzaron este mismo cielo. Coinciden en volverse a encontrar en esta ribera donde la metamorfosis del plumaje cambie drásticamente haciéndose parte de nosotros por varios meses hasta el regreso. Al parecer comenzó la migración.